¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Es un gusto estar, como siempre, como todos los sábados, estar con ustedes y el sabernos escuchados y que nos estén viendo, pues de verdad que nos hace sentir muy bien. Este es programa que era entre nosotras. Mi nombre es Dulce y, como siempre, estaré unos 60 minutos, 10 y 40, 60 minutos con ustedes. Recuerden que es nuestra entrada a 11 y media, a 12 y media. Y vamos a estar, como siempre, con un tema muy interesante para todas y todos nuestros radioescuchas. Un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando a todo lo largo de nuestra República Mexicana, continente mexicano, al norte y sur. Un saludo de todo para todos ustedes y para todos aquellos amigos de habla hispana que nos escuchan en Estados Unidos, Europa y en todos los puntos de el mundo, porque de verdad que tenemos llamadas de diferentes puntos. Les decía, este es su programa que hay entre nosotras, pero reciban un saludo de parte de nuestra presidenta y productora del programa, la maestra Evelia Sandoval, y como cada 8 días les voy a invitar para que repitamos juntos nuestro decálogo, no sin antes presentarles a nuestro amigo, ya es casi compañero aquí en el programa, el doctor Jesús Gaspar, bienvenido. Buenos días, esperemos que este tema les guste. Es un tema muy, muy importante, bonito. Vamos a hablar sobre las enfermedades más comunes de las mujeres. Hoy es un tema que hay que tenerle mucha atención para que puedan prevenir, sobre todo enfermedades, todas las mujeres, que hay bastantes mujeres lindas en el mundo. Pues ya Gaspar me hizo favor de presentarles el tema de hoy, y cuando se lo comenté le llamó la atención, le gustó, dice, es un tema que de verdad vamos a puntualizarlo, que aunque ya lo tenemos a presente, pero vamos puntualizándolo y vamos viendo qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Bueno, pues entonces la invitación para que escuchen nuestro decálogo como cada 8 días. Me siento orgullosa de ser una gran mujer. He decidido aceptarme como soy y ser feliz. Soy libre, amo, siento y sueño. Respeto a mi cuerpo y a mi pareja. Me gusta ayudar a los que me necesitan. Me gusta escuchar y ser escuchada. Merezco respeto y amor de mi pareja. Sueño y vuelo para alcanzar mis metas. Hoy he decidido apoyar a las mujeres para que seamos una y alcanzar la plenitud profesional, laboral y en el hogar. Siempre hablaré bien de nosotras las mujeres. A partir de hoy, seremos una para todas y todas para una. Todo lo que se diga y se haga, que entre nosotras. Pues bien, el punto 3, ¿qué les parece? Soy libre, amo, siento y sueño, respeto mi cuerpo, a mi pareja. Yo creo que vamos a redondear todo ese punto, porque de verdad que es muy importante. Revisando nosotros toda la temática que hemos estado viendo durante todo el mes de junio, de julio, y en sí siempre nuestros programas son dirigidos a todas nuestras amigas y amigos, pero de verdad que hemos tenido un propósito, el de que nosotras, a nuestro afán de posicionarnos, de tener un lugar ante la sociedad, pues hemos, así como hemos ganado, hemos perdido algunas cosas, pero creo que al final ustedes, yo espero que al final del programa coincidan conmigo, al final ha resurgido y tenemos una mujer más feliz, más plena, porque siempre ha sido, pretendemos no tanto igualarnos a los hombres, no pretendemos ocupar un lugar de hombres, simple y sencillamente ser mujeres más felices, más plenas, con más confianza en nosotras mismas. Entonces, pues vamos a ver al final que todo ha tenido una razón de ser, ¿verdad? Si me permites, antes de dar inicio, mandar a felicitar a todos y a todas aquellas que cumplen años, ¿verdad? Tenemos muchos amiguitos que en esta semana cumplieron años o que están por cumplir. Pues felicidades a todos ustedes. Les mandamos un abrazo muy cariñoso de parte del programa que hay entre nosotras, y ojalá que estén festejando el día de hoy algo bueno, o algún aniversario, no nada más un cumpleaños. Simplemente, pues siempre les digo, el hecho de estar aquí juntos como cada 8 días ya es una razón para decirnos felicidades. Aquí estamos. Sí. ¿Verdad? Un sábado más. ¿Qué te parece, Gaspar? ¿Alguien a quien quieras enviar algún saludo especial? Bueno, a todos los radioescuchas es muy,
muy gratificante para mí saber que están aquí, de qué lado viéndonos y escuchándonos, y poner un granito de arena para prevenir enfermedades. Específicamente hoy vamos a hablar de las enfermedades de las mujeres, las más comunes, y esperemos que les sea de su agrado y que estemos siempre nos estén sintonizando, que estemos de su agrado, para que nos estén escuchando cada 8 días. Sí, que nos hagan sentir su presencia con sus mensajes, con sus llamadas, como cada 8 días. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos hacen llegar sus llamadas, sus mensajes, y la invitación para que nos el día de hoy participen con nosotros. Finalmente todo es bueno, sus aportaciones son buenas, todo aquello que ustedes nos quieran sugerir, comentarios, todos los aceptamos, todos sus mensajes los leemos. Así es de que este es su programa y falta nada más la participación de ustedes para que se complemente. Sí. ¿Está de acuerdo? Fíjate, algo que nosotros veíamos en los temas anteriores, que todas las mujeres que somos profesionistas, que ya seamos maestras, abogados, médicos, contadores, todas las profesiones, amas de casa, todas nosotros tenemos, siempre buscamos un lugar, el trascender, el tener un lugar en la sociedad, mexicana, pero también nos hemos adquirido nuevos hábitos y hemos acelerado nuestro estilo de vida, que repercute en nuestra salud. Comentábamos ahorita fuera del aire cómo de repente hemos nosotros adoptado enfermedades que normalmente eran propias de los hombres, ¿verdad? Como es el alcoholismo, que en días pasados lo comentamos, todas las adicciones a las que estamos propensas, enfermedades respiratorias que contraemos con el adquirir también el mal hábito por el fumar. Entonces, porque decíamos, pues una cosa te lleva a la otra, si tú tomas, si tú fumas, pues ya se te hace más fácil, como que vamos permitiéndonos el ingerir, el tomar otro tipo de sustancias que pues se pueden hacer adictivas. Entonces ahí ya tendríamos una enfermedad propia de estos tiempos, las enfermedades respiratorias. Aunque hablemos, maestra, que las enfermedades propias de la mujer serán relacionadas a los órganos femeninos, que será específicamente, si hoy habláramos de enfermedades de los hombres, también sería muy relacionado con sus genitales. Pero estas enfermedades estas serían comunes para los dos, hombres y mujeres, que la mujer se integra a laborar y tiene más estrés, pero también adquiere otras costumbres y bueno, también otras enfermedades. Pero las enfermedades propias de la mujer específicamente ahora van a ir relacionadas con su género. Entonces, hoy hablaremos de enfermedades como artritis, que sí es más específica para mujeres, okay. Depresión, fuera de lo que son órganos, pero ya en órganos hablaremos de cáncer de mama, cáncer de cérvix, cáncer de ovario, infecciones vaginales y tumores que pueden ser relacionados a los órganos genitales. Excelente, pues adelante. Entonces empezaríamos con el primero, que sería el de cáncer de mama o sí, cáncer ovario. Desgraciadamente, cáncer de mama es el que está agarrando más auge y el que tiene más pacientes con enfermedades. Entonces, anteriormente era el cáncer de cérvix. La prevención de hacer papanicolaos y estar haciéndose revisiones y atendiéndose ha disminuido un 45% el cáncer de cérvix. Entonces, ha mejorado el cáncer de cérvix, pero ha aumentado las cifras el de mama. ¿Por qué? Bueno, mucho puede ser la alimentación que se está dando en las mujeres al consumir hormonas, digamos, en el pollo, es una de las causas que se puede ser, y bueno, puede ser otra vez las cuestiones de la sociedad, que las mujeres no se casan a cierta edad, que se casan más grandes y no mamantan, entonces, o que no tienen hijos. Entonces, estas enfermedades de la mama ha crecido por múltiples factores. El estrés también puede ser una causa. Entonces hablaremos que si usted tiene cáncer de mama, tendrá un tratamiento y un seguimiento y puede terminar una mastectomía para prevenir que sigan avanzando el cáncer. Pero hablaremos un poquito de prevención. Todas las mujeres tendrán que hacerse su revisión de mama
así como su Papá Nicolau, que sería lo ideal que fuera una vez al año, y si tuvieran factores de riesgo con antecedentes familiares, cada 6 meses. ¿Cómo se tiene que hacer su revisión de mama? Ya toda la mujer sabe que tiene que poner una mano atrás de su nuca y revisarse con su mano contraria a la mama, y después hacia el otro lado. En forma circular. Toda la mama, hacia el cuello, hacia la axila. Y tener, si tiene algún factor de riesgo o es mayor de 40 años, hacerse una mamografía, que será un estudio para detectar muy a tiempo el cáncer de mama. Esto a veces estamos poniendo una edad de 40, pero estamos viendo que hay personas que va bajando la edad, 35, 30 años hemos encontrado mujeres que tienen cáncer de mama. Entonces, estar muy al pendiente. Y también, si usted tuvo su menstruación después de los 12 años, ese es un factor también de tener problemas. Si su menstruación llegó después de los 55, también es un problema. Si usted tuvo su hijo después de los